Amigos de Deportes Sin Límites, amigos de Canal 9, les saluda Felipe Morales desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Tras de mí el emblemático Horno 3 ubicado en el Parque Fundidora, hace mucho tiempo la Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, hasta donde nos trasladamos para cubrir la función de box profesional en cuya pelea estelar el potosino, ídolo de la afición de San Luis, Jonathan Titán Rodríguez, buscará el campeonato nacional interino FECONBOX en la categoría de peso supermosca. Pero vayamos a otro punto emblemático de la Sultana del Norte. La macroplaza con la fuente de Neptuno, el faro del comercio y catedral. Jonathan Titán Rodríguez buscará el campeonato enfrentándose a Eduardo el Bruce García. El escenario será la arena El Jefe o el centro de espectáculos El Jefe. Vamos hasta ese recinto deportivo y visitemos el vestidor, vivamos el ambiente y llevemos a ustedes el resumen de esta pelea de campeonato. Deportes Sin Límites desde Monterrey, Nuevo León. Ya estamos en el interior de la arena, el jefe de Monterrey, amigos aficionados. Y antes de presentar la pelea, desde luego vamos al vestidor. ¿Qué está pasando en el interior del vestidor? ¿Cómo se concentra Jonathan Titán Rodríguez? Vámonos para allá. Y amigos nuestros, solamente instantes para que haga su aparición en este encordado, en este escenario, el potosino Jonathan Titán Rodríguez.